puedo. Se necesita cierto tiempo, se necesitan unos 3 meses más o menos para hacerlo bien. Hay que elegir los estudios y la universidad. Entonces, lo mejor es acceder a la página web del SEPIE. Tenemos aquí a Jordi Marín, que me pertenece al SEPIE, donde está el servicio de internacionalización. Allí obtendréis una información imprescindible para poder seguir optando por elementos. Por ejemplo, ¿qué universidades, qué títulos quiero? Hay una cuestión importante y es que podéis acceder aquí a la RUCT, el RUT, donde podréis ver qué titulaciones son oficiales, qué titulaciones no son oficiales, son propias de la universidad, que no son después convalidadas por un título oficial. Por lo tanto, aquí hay que tener cuidado. Cuando elijáis una, acceder aquí, tanto titulación de grado como máster, también los máster, que creo que es algo muy demandado ahora mismo en Grecia. Hay que ponerse en contacto con las universidades y son, como os decía antes, cada universidad la que va a requerir un tipo de acceso. Siguiente punto. Hay que saber, una vez que he decidido qué carrera quiero, hay que mirar qué nota de acceso tiene. Cada universidad, como os decía, es independiente. Para acceder a medicina, puedo encontrarme con una nota altísima en Madrid y no tan alta en Zaragoza, por ejemplo. Entonces, me interesa saber cuál es la nota mínima para acceder a la carrera que yo quiero. ¿Cuántos créditos tiene? De los créditos seguro que nos va a hablar Jordi después, ¿no? Los grados oscilan entre 180-240 créditos, pero los másteres os va a ir contando él qué tipo de créditos son, a qué equivale cada crédito y demás. Y el precio. Es muy diferente el precio en la universidad pública y en la universidad privada. Por lo tanto, hay que también saber cuánto nos cuesta, qué precio tiene estudiar la carrera o el máster que deseo en España. Esta información la podéis encontrar en este enlace, bueno, en el QEDU, que podéis localizar fácilmente. Bueno, ¿cómo se accede a la universidad? ¿Qué diferencia hay entre un alumno español que quiere estudiar en la Universidad Española y uno griego? En España se necesita haber cursado el bachillerato y tenerlo aprobado, y en Grecia otro tanto de lo mismo. Aprobar un examen de acceso a la universidad en España y lo mismo en Grecia. Esto facilita las cosas porque aquí en Italia no es así y es más complicado. Para vosotros parece que los pasos son muy similares. Sí es importante que sepáis que en la EBAU, en la prueba de acceso, se puntúa del 1 al 10 y hay carreras que no necesitan más de un 10, pero hay otras que sí. ¿Cuáles son estas? Las que más gente demanda esa carrera. Por ejemplo, medicina, arquitectura, fisioterapia, algunas que son las más demandadas, lo que más quiere la gente. Entonces se sube la nota. Y claro, la pregunta es, ¿cómo puedo yo conseguir más de un 10 cuando resulta que el máximo para obtener en la EBAU es el 10? Bueno, eso será con unas pruebas que hablaremos de ellas después. Se convalidarán las notas griegas a las notas españolas por un canje de notas que existen entre los dos ministerios y a vosotros os dirán, se os dirá y vosotros decir, ¿quién me lo va a decir? Pues estos, UNEDASIS. La Universidad de Educación a Distancia, la UNED, tiene un servicio de ayuda para que se matriculen los estudiantes extranjeros en las universidades españolas. No solamente es información, es el que va a hacer también el canje de las notas. Por lo tanto, imprescindible. O sea, si lo demás era interesante para que estuvieseis informados, esto es obligatorio. Hay que entrar por un ECASIS. Bueno, a través de un ECASIS, sigo la homologación del bachillerato con la conversión de la nota media. Se hace el reconocimiento de los exámenes concretos realizados en Grecia. Voy a explicarme. Si un alumno griego en bachillerato tiene una nota alta en química, por ejemplo, y desea hacer medicina, a lo mejor sí le interesa que esa nota, o sea, examinar que la nota esta, que es un plus, digamos, se le convalide además de las notas estas, o si no, que haga la prueba de competencia específica. En esta prueba se alcanzan esos 4 puntos de más de los 10
imprescindibles de la EBAU hasta alcanzar los 14, que sería la nota máxima exigida para todo tipo de carreras. Una mención, hay muchas carreras que no necesitan estos 4 puntos, que con los 10 de la prueba de acceso a la universidad es suficiente. Entonces, no penséis que es obligatorio o que qué difícil es. En la UNED ASIS os informarían de vuestro caso junto con la universidad que habéis decidido. Me explico. Habéis decidido que queréis hacer arquitectura en Valencia. Os ponéis en contacto con Valencia. Valencia os dice, para acceder aquí es requisito obligatorio que en tu prueba de acceso a la universidad tengas dibujo técnico y matemáticas. ¿Eh? Pero si quieres tener más puntuación, porque se exige más de un 10, mira, la que más puntúa de las dos asignaturas que te vas a examinar, la que más puntúa en Valencia es física. Y vas a preguntar, por ejemplo, en Barcelona y te dicen la que más puntúa para entrar en arquitectura en estas pruebas en Barcelona es, o que sé, otra. Geología, que lo dudo, diciendo arqueología, esto arquitectura. El caso es que tenéis que estar en contacto directo con UNED ASIS y con la universidad que vosotros deseéis. Estas pruebas tienen dos momentos en el año, uno en mayo y otro en septiembre. En septiembre, bueno, siempre es mejor que la hagáis en mayo, porque en septiembre ya quedan pocas plazas. En mayo hay bastantes más plazas en la universidad. Estas pruebas no hay que ir a hacerlas a España, se hacen en los países, la UNED pide un lugar en el lugar de destino, en el país de destino, y en este caso, pues en Atenas se ha brindado la embajada a ceder un espacio para que se hagan allí las pruebas. Bueno, en general, como estáis viendo, se necesita una serie de meses, estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo. Tal y como estamos en el mes de marzo. Y a ver ahora. Vale. Solamente. Bueno, esto en cuanto al acceso a la universidad. La universidad en España tiene tres fases o tres tipos de estudio. Uno serían los grados, otro el máster y otro el doctorado. En cuanto a los grados, los hay de diferentes cuantías en el tiempo y en créditos. Los mínimos son de 3 años y los máximos de 5. La inmensa mayoría de los grados en España son de 4. ¿Eh? Y, bueno, el siguiente paso, que ya sería el máster, pues creo que nadie mejor que nuestro compañero Jordi Marín Badenes para que nos hable desde el SEPIE de estos másteres. Me quedaré hasta el final de la ponencia para que me preguntéis aquellas dudas que tengáis. Pues un saludo y muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Yo creo que ha sido un buen comienzo para entrar en materia. Pues ahora vamos a dar paso, se va a centrar un poquito más en toda la cuestión del acceso al posgrado y máster. Y yo también quiero decir algunas palabras sobre Jordi. Jordi Marín Badenes es un asesor docente responsable de Europa, América del Norte y Oceanía y trabaja para la internacionalización de la educación superior en la Agencia Nacional Pública Española, el SEPI. Tiene más de 20 años de experiencia en educación, es experto en Erasmus Plus y evaluador. Tiene una gran experiencia en los campos de la enseñanza de lenguas extranjeras, estudios en el extranjero, intercambios, captación de estudiantes y desarrollo de asociaciones para la cooperación internacional. Su formación incluye licenciatura en lenguas modernas por la Universidad de Coventry, licenciatura en filología hispánica por la Universidad de Valencia y tiene también experiencia universitaria en la Universidad de las Islas Baleares y también la Universidad de Grenoble. Así que también viene avalado con un gran bagaje a sus espaldas para la charla que nos va a dar a continuación. Y ya sin más, Jordi, pues te dejo que nos informes. ¿Sí? Voy a apagar mis...
Good morning, buenos días. Thank you very much for giving me this opportunity, and I would like to thank especially the Cervantes Institute of Athens, the Spanish Hellenic Union of Thessaloniki, and the Spanish Ministry of Education in Italy, Greece, and Albania for having invited me. So welcome everybody for coming to this presentation about the access to postgraduate studies in Spain. And as Maribel pointed out before, I work for the CEPIE. The acronym stands for the Spanish Service for the Internationalization of Education. And having said that, I'm going to start by sharing the screen with my presentation. So in this talk, I'm going to give you information about what is CEPIE, the organization of the Spanish university system, the higher education in Spain, and why Spain is a great educational destination to come to study. So first of all, what is CEPIE? Well, CEPIE is the Spanish national agency depending of the Ministry of Universities. It's the public organization for the international promotion of the Spanish university system and the mobility of the students, teachers, and researchers. It's also the Erasmus Plus national agency in the fields of education and training in Spain. CEPIE offers all information you need to do your best choice regarding the study program you want to pursue in Spain. Information about credit mobility, obtain a degree, or undertake any kind of studies in all areas of knowledge. Apart from these European and international programs, we also manage other programs such as Europass, Pestalozzi, Portfolio, etc. If you want more information about all these programs, you can visit our web page, www.cepie.es. Well, the higher education in Spain, as we have already seen, CEPIE provides you information about the organization of the Spanish university system and how you can access to this offer on higher education. In Spain, we have 90 universities, 50 public, and 40 private ones. The difference between them is that public universities are those universities funded by the Spanish state. That is, the prices of official degrees are regulated by law, and each year the price per credit is established in each autonomous community. On the other hand, in private universities, the prices of their degrees are regulated by themselves, according to the market prices. Regarding the organization of the higher education, Spanish universities offer more than 3,500 master's degrees. Well, here, before just focusing on the master's degrees and the organizations, let's have a look at the map of universities in Spain. You can see that we also have 232 university campuses, 21 of them are of international excellence. We also, as part of the European higher education area, which comprises 48 countries, as you can see here in the map. So being part of the European higher education area means that the qualifications are stated in European credit transfer systems. Within the qualifications, of course, you may find in higher education studies, bachelor's,
masters and PhDs. And within this range, you will find all kinds of studies in the different disciplines and areas of knowledge. In the areas of knowledge being arts and humanities, sciences, health sciences, law and social sciences, and engineering and architecture. Having said that, as you may well know, one European credit transfer system equals to approximately 30 hours of working individually, and approximately an academic course comprises 60 European credit transfer systems. And of course, being part of the European higher education area means that, I mean, if you study in Spain, your studies will be easily recognized within the European higher education area. So as I was saying, regarding the university offer in Spain we have currently more than 3,000 bachelor's degrees and more than 3,600 master's degrees and approximately 1,175 PhD programs. In addition, there are an important number of partially or totally programs taught in English. More than 200 master's degrees are totally taught in English. And of course, it is also a great opportunity to follow an English course and at the same time, improve your Spanish. Talking about the requirements to enter a master's or PhD program. First of all, you will have to search in the KEDU, which stands for the initials of what to study and where at the university. And this is a search engine, as my colleague Soledad mentioned before, which will help you to find your kind of studies and the place and the degree or program that you are looking for. And as it is also part of the requirement, sometimes if you need Spanish, the Cervantes Institute will help you to find the requirement and the exact level of Spanish. As far as requirements is concerned, regarding the access to masters, first of all, you will need proof of identity, ID card or passport, photocopy of your bachelor's degree or European diploma supplement, an academic record issued by the official center of origin, stating, of course, the number of credits, the total of subjects, and the year in which the academic record has been issued. You will also need a curriculum vitae detailing academic and professional background. Generally speaking, it is a B2 level of Spanish, if the language of instruction is Spanish in that case, and of course, as well, a responsible declaration of veracity of the data provided in digital format. But as Soledad mentioned before, you will have to contact the Spanish university in which you wish to carry on your studies or to start your studies just to confirm the full list of requirements. Regarding the PhD programs, so in that case, you will need to provide that you have a bachelor's degree or equivalent, your master's degree or comparable studies, which has to be duly legalized via the apostille of the Hague Convention or thanks to or by means of the Embassy of Spain and normally translated into Spanish and the academic records of both bachelor and master studies duly legalized. Of course, all documents must be duly legalized with the apostille of the Hague Convention or a stamp of the Embassy of Spain and as well normally translated into Spanish by a sworn translator. But as we have been mentioning, you have to contact previously the university you wish to study because, I mean, there are some requirements which may vary from one university to another.
In Sepia, we also provide the opportunity to study with grants. And here you will find a search engine which will help you find all the grants which are provided, I mean, throughout Spain by all kinds of public and private institutions. For example, we have the scholarship search engine by Sepia. We also have the Ministry of Education and Vocational Training source to find the grant that you might be looking for. There is also the possibility of finding grant via the Ministry of Foreign Affairs and European Union and Cooperation, thanks to CIT. And there is also the Spanish National Research Council, which also provides grants. Talking about the cost, how much would it be to study in Spain? Well, as you can see, it varies, and the range goes from talking about a master's, in this case, it goes from 800 euros being the cheapest to more than 50,000 in case of private universities, talking about master's degrees. Of course, the difference, as we mentioned before, is because, I mean, private universities are regulated by market, whereas public universities are, the prices are stated by the government on a yearly basis. Then, talking about the Spanish university system and its quality, so we also have, we are also viewed and we appear in the most notorious and prestigious rankings in the world. For example, talking about areas of knowledge, we have 9 Spanish universities in the world top 100, whereas talking about disciplines, we have some universities with disciplines among the top 100. And having said that, I would also like to welcome you to come to study in Spain because of, apart from the quality system in education, also because there are other reasons, such as, for example, the Spanish language, the cultural diversity, the flexibility in visa policy, the innovation and technology which is being implemented, and because of the high standards of living, of course. Talking about innovation and technology, so to mention but a few, for example, Spain is the first European country and the third in the world in agricultural biotechnology. We are the second country in the world in renewable energies, and we are the second European country and the 9th in the world in automobile production, for example. And talking about the Spanish language, we have more than 500 million people speaking Spanish in the world. Spanish also is the second language in the world by numbers of speakers. And it is said that in 2060, United States will be the second Spanish-speaking country in the world. And in 2050, there will be over 750 million people speaking Spanish. And of course, we have the recognition of the Spanish language thanks to Instituto Cervantes by the DELES certificate, which will be dealt with afterwards. Other reasons why to come to Spain, because of course, I mean, it is the second safest country in Europe, and we have a magnificent projection and examples of World Heritage Sites. We are the 13th in the world and the second in Europe with a major number of sites declared. And finally, another aspect I would like to mention is the arrival of international students in Spanish universities. It is yearly increasing year after year. We are ranging approximately 210,000 students, international students in Spain. And of course, these figures are just before the pandemic started, just the year before it started. As you can see,
the ongoing process of international students has been increasing year after year, and it is also a very good reason for you to come to Spain, because it implies that Spain complies with a high quality system in education, a good standard of living. Having said that, I thank you for your attention, and I will be just waiting for you if you have any questions or you need further clarifications to this presentation. Thank you very much. Muchísimas gracias, Jordi. La verdad es que ha sido muy, muy clarificador. Bueno, supongo que para todos los que estamos aquí. Os agradezco enormemente. Bueno, quiero hacer notar que somos un mundo multilingüe, plurilingüe, y que la primera ponencia ha sido en español, la tuya va a ser en inglés y la siguiente va a ser en griego. Así que ya lo tenemos todo, yo creo. Y muchísimas gracias, porque habéis sido muy breves en la presentación base y esto nos va a dar la oportunidad de poder contestar muchas preguntas. Yo he anotado ya alguna que os quería lanzar, no sé quién quiere responder, pero una de ellas es la siguiente. En relación con el acceso a la universidad, los alumnos que vienen del bachillerato internacional y que no hacen la selectividad, ni la griega ni la española, ¿cómo acceden? ¿Es el mismo procedimiento en las universidades públicas y privadas? Y a esta pregunta añado que, además del bachillerato internacional, he tenido alguna consulta también por correo sobre los A-levels del sistema británico. Así que os cedo la palabra a Soledad o a ti. Jordi, yo puedo contestar algo, no sé si tú... Bueno, lo primero, yo no estoy tan segura de lo que está diciendo esta persona. En España, el único que no necesita selectividad es el bachillerato europeo, no el internacional. Y el europeo es el de las escuelas europeas. Y así todo, necesitan el de las pruebas específicas si quieren tener acceso a una carrera que tenga más de una calificación de 10. Eso, mi conocimiento, que bueno, las escuelas europeas pertenecen a la acción educativa exterior, incluida la de España, ¿no? Entonces, ahí sí tengo la seguridad, que no necesitan. Ahora, eso sí, necesitan que la UNED le convalide todas las materias que ha estudiado. ¿A qué me refiero? Si un alumno ha hecho el bachillerato europeo y ha optado, digamos, por una, se ha especializado en una rama de humanidades, no puede después tener una nota en los últimos años de bachillerato de matemáticas o de física y querer estudiar astrofísica. ¿Por qué no? Porque la UNED le va a decir: usted ha estudiado esto, esto y esto, y le convalidamos estas notas para el cómputo total, ¿no? Pero vuelvo a decir, si ese alumno quiere presentarse a la famosa medicina que todos quieren presentarse, porque es la más demandada desde aquí, por lo menos desde esta consejería, necesita unas pruebas específicas para llegar al 14, a pesar de no tener que hacer la prueba general. Esa no tendría que hacerla, pero solamente las escuelas europeas. Ahora, no puedo hablar del sistema en Grecia si el internacional no lo hace. Por supuesto que si lo dice, es que así es. No tengo más que decir. Ahora, si así es un acuerdo interno con el gobierno, con el ministerio griego. Por lo tanto, si llegase, quisiese hacerlo en España, tendría que consultar si ese tipo de bachillerato con ese currículum específico le serviría para acceder a la Universidad Española. ¿En qué sentido? Vuelvo a repetir, si es un acuerdo interno entre ese tipo de bachillerato, esa escuela o con el gobierno, el ministro, bueno, el ministerio griego, no tiene por qué tenerlo con el ministerio español. Y ahora lo que me estabas preguntando por los estudios ingleses o los estudios norteamericanos, ahí hay que ponerse en contacto con España. Porque los acuerdos son diferentes. Todo es diferente. Por lo tanto, no se puede generalizar como en Grecia es así, estoy en la Unión Europea, en cualquier otro país de la Unión Europea es lo mismo. No, al ser enseñanzas que no están dentro de la Unión Europea, necesitaría un acuerdo interno privado con cada país. No sé si he contestado. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría puntualizar que hemos tenido bastantes consultas en relación con el bachillerato internacional y efectivamente
clarificar que no necesitan prueba de acceso a la universidad. El bachillerato internacional ya tiene su prueba específica y acceden directamente con la prueba, es decir, con la nota del bachillerato internacional, porque ya tienen su propio sistema externo de evaluación. Vale, pues mira, una cosa que aprendo ahora mismo, pero ¿necesitarían las pruebas específicas? No necesitarían las pruebas específicas, necesitarían, en todo caso, por ejemplo, lo que has comentado, si la rama de conocimiento es diferente y a lo mejor necesitan intentar sumar un poco más de nota en una especialidad que no es la suya. Pero esa, no... las pruebas específicas, las de competencia específica, porque estas, es que nosotros desde la consejería tenemos una escuela europea. Entonces, nos movemos en ese terreno y sabemos que el título más preciado es el bachillerato europeo, ¿no? No el, y ese necesita las pruebas específicas. Sería exactamente, injusto no, totalmente. No así el internacional, porque el internacional ya tiene su evaluación externa y sería el equivalente a nuestra selectividad, y en ese caso el acceso es directo. Yo ahí no puedo hablar como experta como vosotros, pero puedo hablar como madre. Mi hijo ha hecho el bachillerato internacional y se lo convalidan en casi todos los países, lo entienden que es una prueba de selectividad y en los países en los que nos hemos movido se lo convalidan. Pero claro, justo en España no sé. Bien, pues... Es lo que conozco ahora, repito, si quieres acceder a una carrera que tiene más de un 10... Ahí ya entras en las pruebas específicas. Así es. Pues otra de las preguntas, pero que me parece que creo que Jordi en su presentación también lo ha mencionado y me parece que Soledad, es cuál es el nivel mínimo para estudiantes extranjeros de español, el nivel mínimo de español para estudiantes extranjeros para entrar en la universidad. No, a ver. Yo contesto lo oficial. Lo oficial no te ponen. No hay ahora lo que... O sea, una universidad puede en su autonomía decidirlo. Así es. ¿Jordi? Sí, así es. Verifico lo que acaba de comentar mi compañera. Efectivamente, cada universidad tiene sus propios criterios de admisión y pueden variar de una universidad a otra. A lo mejor una universidad es un B1 de español, en otra puede ser un B2. E incluso hay otras universidades que no exigen ningún nivel de español porque se entiende que el estudiante a lo largo del proceso pues irá adquiriendo los conocimientos de lengua española necesarios para poder terminar con éxito sus estudios. Otra pregunta que estoy leyendo ahora. ¿Los estudiantes del bachillerato internacional pueden estudiar en una universidad española si en su currículum no tuvieron la asignatura de español? Volvemos a lo mismo. Cada universidad en su autonomía decidirá, pero a priori los conocimientos lingüísticos debería de tenerlos para poder defenderse. Pero yo creo que no le pondrían bueno, no le pondrían obstáculos. Debe de hablar con la universidad y buscar la solución en el servicio de internacionalización de esa universidad. De acuerdo. Pasamos a la siguiente. Esta es de nota, me parece. Esta pregunta va a ser de nota. ¿Qué pasa con estudiantes que vienen con un grado de Latinoamérica y un máster de la Unión Europea? ¿Tendrían que hacer exámenes de acceso? A ver, si tú has estudiado un grado, se supone que ya tienes una enseñanza superior, ¿no? Y que puedes acceder a otra enseñanza superior. Si estás en la Unión Europea y ya has hecho un máster, quiere decir que tu grado ha sido reconocido, ¿no? En el país, que eso también es otra, ¿eh? Que Grecia homologue ese grado no es óbice para que lo homologue otro, ¿eh? Esa es una de las consultas que siempre tenemos aquí. ¿Me lo han homologado en Polonia o me lo han homologado en Irlanda? Por lo tanto, aquí también no. Hay que solicitarlo otra vez. A priori no tiene por qué tener ninguna complicación. Bueno, a lo que voy. Si ya has hecho todo esto, no deberías de tener problemas. Pero ya no me atrevo a decirlo en voz alta. Si tú has estudiado un grado de ciencias sociales y ahora quieres hacer un grado de fisioterapia,
me imagino que tendrás que ponerte en contacto con esa universidad para que te digan cuáles son los requisitos en tu caso concreto. En tu caso concreto, ¿eh? O sea, que siempre lo primero es ponerse en contacto con esas universidades que son objeto de tu deseo, ¿no? De tu elección. Quiero ir a la de Madrid. Pues a ver qué me dice Madrid en mi caso. Pues yo no sé si, como era una pregunta doble, no sé si sí. También iba referida a la de que he hecho un grado y quiero hacer un máster. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta, que era una pregunta doble, era que, bueno, ¿qué pasa con un estudiante que viene de Latinoamérica con un grado y quiere hacer un máster en España? Bueno, pues en principio el acceso, como no se trata del espacio europeo de educación superior, para hacer un máster solo tiene que ponerse en contacto con la universidad de destino donde se desee realizar este máster y hacer prueba mediante el proceso de admisión, probar que cumple con los requisitos de acceso, que tiene efectivamente cumple con una titulación de grado, que tiene los créditos necesarios para acceder al máster y si la universidad lo admite, inicia los cursos de máster. Atención, el hecho de que inicie los cursos de máster no quiere decir que se le homologue el grado que viene de Latinoamérica, porque no es perteneciente al espacio europeo de educación superior. Con lo cual, efectivamente, podrá realizar los estudios de máster y cuando termine los estudios de máster tendrá la titulación de máster, pero no el reconocimiento de grado. Si quiere el reconocimiento de grado, tendría que pasar obligatoriamente por el proceso de homologación a través del Ministerio de Educación correspondiente. Uh-huh. Otra pregunta. ¿Es obligatorio por parte de la uni que te informen sobre los resultados? Es decir, si te admiten o no, me refiero a los másteres. Sí, de hecho, para acceder a un máster hay un proceso previo de admisión que está ahora abierto. Ha empezado ya en las universidades españolas a partir de principios de febrero y durante este proceso pues se tienen que aportar la documentación que hemos hablado, el grado, la prueba de identidad, la certificación de estudios y cada universidad tiene su comisión interna que decide la admisión de cada estudiante en un caso individual. En caso que sea admitido, el estudiante recibirá una notificación como que ha sido admitido a estos estudios de máster. Y entonces se les pedirá prueba oficial de las traducciones en el caso de lenguas que no sean el inglés o el español. Se les pedirá una prueba de traducción a través de un traductor jurado y si es un estudios procedentes del área no europea o de espacio europeo superior y no es en inglés o español, pues tendrá que también tener la apostilla de la AIA. Pues la siguiente pregunta. Creo que esta va para ti, Soledad. Si no quiere dar panelíneas, es decir, los exámenes de entrada a la universidad griega, ¿puede dar otros exámenes para entrar a la universidad española? Supongo. El requisito para entrar en España, en la Universidad Española, es que del país que proceda tenga todo lo necesario para acceder a la universidad allí. Uh-huh. ¿Me he explicado? Sí, o sea que no. Entonces, claro, lo que va a ser muy complicado es que acceda a la prueba de acceso de España, si no conoce el idioma ni el currículum, bueno, es que sería inviable, yo creo. Entonces, bueno, la respuesta es, se te va a exigir que tengas todo lo necesario para acceder a la universidad en tu país. Y después ya vamos a solicitar el estudio en España. Ajá. Voy a mencionar un caso que no sé si es lo que quiere decir en realidad esta pregunta. Vamos a imaginar que somos expatriados, nuestros hijos se han educado en otro idioma, pero son españoles y quieren estudiar en la universidad española. En este caso podrían, el idioma no es un problema, son bilingües. ¿Habría algún tipo de exámenes de entrada en la universidad para ellos específicamente? ¿Pero no me estabas diciendo que vendrían del internacional y en el internacional no lo necesitaban? No, es otro caso. Es otro caso. Estos no son hijos míos. Son conocidos. Sí.
Pues yo creo que habría que hablar, porque en ese examen te exigirían el currículum español, no solamente el conocimiento del idioma, pero habría que hablar con la UNED, así, saber qué, perdón, a ver qué opción da. Pero estoy hablando, digamos, desde el conocimiento de manejo, ¿eh? Yo no he planteado jamás este caso a la UNED. De acuerdo. Pues así en principio animo a ver si hay más preguntas. Y si no, como tenemos todavía unos 10 minutillos, pues os animo a vosotros, a Jordi y a Soledad, por si queréis completar algún aspecto que veáis que se deduce de las preguntas o algo que queráis extender un poco más que no hayáis hecho. Jordi, tú, por ejemplo. Sí, por ejemplo, me gustaría mencionar que no lo he mencionado en el tema de los créditos que contiene un máster. Hay que mencionar en este aspecto que en España los másters, hay másters de 60 créditos europeos, European Credit Transfer System, los ECTS que se llaman, y que en Europa este tipo de másteres no abunda o suele ser muy escaso. En España hay una gran oferta de másters de 60 créditos que son anuales, pero también es verdad que en Europa los másteres tienen un reconocimiento a partir de los 90 créditos, entre los 90 y los 120, que también los existen en España, aunque la oferta mayor son de 60. Y en ese caso es porque se enfocan más a una especialización competencial muy intensa durante un año académico, aunque si bien es cierto que si son 2 años normalmente los másteres son de 120 créditos, pero hay una extensiva oferta de 60 créditos que en Europa, como digo, no suele abundar. También nos proponen a veces o nos plantean cuestiones del tipo, yo he cursado en Europa un grado de 300 créditos de European Credit Transfer System. ¿Puedo acceder a estudios de doctorado? Claro, como en España los grados van desde los 180 a los 240 créditos, un alumno que te plantea internacional, que te plantea que viene con una titulación de 300 créditos, tiene acceso directamente al doctorado, a los programas de doctorado, porque se entiende que en España los grados van hasta un máximo de 240 créditos y como hay también másteres de 60 créditos, se entiende que ya vienen con una especialización competencial muy elevada o bastante elevada, apta para poder acceder a los estudios de doctorado. No sé si esta especificación ha quedado bastante clara. Yo creo que sí, pero si no, seguro sí. Que nos preguntan. Hay otro par de preguntas que tienen que ver con la... uno de ellos es, ¿cuánto dura el proceso de homologación? Imagino que no habrá un tiempo estricto, pero... Buena pregunta. Podemos limitar. Yo puedo hablar desde la consejería. La consejería te puede dar... disculpa, Jordi. Sí, no, nosotros este tipo de preguntas nos llegan muy a menudo también al SEPIE y bueno, nosotros lo que recomendamos es que en caso de tener que homologar, pues que empiecen los trámites cuanto antes, porque el proceso suele ser largo, ya que largo quiero decir de 2 a 3 años, porque hay una comisión experta de la Agencia Nacional de Calidad Educativa Universitaria, que son un grupo de 2 o 3 personas y analizan caso por caso cada caso de homologación y se estudia al detalle. Claro, esto requiere un nivel de especialización muy elevado y de análisis muy detallado, que a veces se necesita pedir información externa que no se tiene. Claro que la homologación solo es necesaria para profesiones habilitantes. Las profesiones habilitantes son estas que normalmente tienen relación con la salud pública, la abogacía y la ingeniería y la arquitectura. En otro caso, la homologación no sería necesaria para el acceso a un máster. Bien, pues una pregunta relacionada, claro. Dice, entonces, nos dice Sonia, dice, pregunta, entonces un alumno que ahora está en el último curso de bachillerato en Grecia
no podría acceder este año a la universidad. Te me refiero a que no podría cumplir los plazos al tener que hacer los exámenes paralelíneas primero. O también hay plazos a partir de septiembre. Bueno, pues agradezco que me haga esta pregunta porque es algo que se me había olvidado comentar. El proceso, yo decía que estábamos todavía a tiempo, pero no insistí en por qué estábamos a tiempo. Tú te puedes presentar a los exámenes de las pruebas competenciales en mayo sin haber terminado tus estudios. ¿Me entiendes? Te pones en contacto con la universidad, sabes de la necesidad que tienes de cursar los exámenes porque la carrera de tu elección está y los necesitas, entonces te pones en contacto con un ECASIS y puedes hacer los exámenes en mayo y te guardan la nota. Y la otra posibilidad es hacerlos en septiembre. Entonces, extendiéndonos en esto, por ejemplo, un alumno que esté haciendo, que esté ahora en el último curso de bachillerato griego y que quisiera estudiar en España, ¿podríamos hacer un resumen del proceso? Un poquito, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo se las manejaría? Lo primero, echarle un vistazo a qué quiere, ¿no? Cuando tenga claro qué quiere, tiene ahí una serie de direcciones y tiene que mirar dónde hacerlo. Una vez que sepa dónde, yo aconsejaría primero mirar la nota de corte, la nota necesaria para cada una de esas universidades en la especialidad que desea. Y después ponerse en contacto con la universidad de destino y después, inmediatamente, se lo van a decir allí, un ECASIS. Una vez que ya esté allí, pues empiezan con los procesos y le dirán los procesos que tiene que seguir. Perdón, y si necesita pruebas competenciales específicas, entonces le darán la opción de examinarse en mayo o en septiembre. Y aquí en Italia lo que solemos recomendar es que las hagan en mayo y les conservan la nota antes de que terminen sus propios estudios. Tienen más posibilidades de acceder a la carrera que desean en primera opción, es en junio, julio, que en septiembre. No sé si lo has resuelto. Y bueno, yo decías, perdona, Maribel. No. Sigue. Estábamos comentando de alguna cosa que ha quedado así en el tintero y que no se ha dicho. Yo repito, mi experiencia desde la consejería es, ante todo, atender a lo que mis compañeras expertas en toda la homologación y en todo esto hacen, porque yo soy asesora técnica, no llevo esto, pero se va aprendiendo mucho. Y una de las situaciones que se están dando mucho en Italia, ojalá no suceda lo mismo en Grecia, es que hay gente que intenta, digamos, buscarle las vueltas a los sistemas español y, en este caso, italiano, y salirse con la suya. Y entonces opta por un máster que habilitador, según la propaganda de ciertas asociaciones italianas, habilitador para dar clase, habilitador y especializador de pedagogía terapéutica, o sea, problemas para dar clase a niños con problemas. Les cobran un dineral por ese máster, es totalmente privado, no está homologado por el Estado, o si lo está, les engañan un poquito con las prácticas, porque España reconoce que ese estaría homologado si hiciese, si estuviese en un tiempo, se acreditase que estaba en una lista de profesores en España, que hubiese trabajado un tiempo en España, y entonces algunos de estas personas engañan un poquito haciendo creer que las prácticas de ese máster equivalen al tiempo que se le exige de trabajo en España para homologarle ese título en su país, en este caso en Italia. Lógicamente no tiene el mismo recorrido los docentes que quieren habilitarse en España procedentes de Italia que de Grecia o de Albania, ¿no? Y aquí hay algunas asociaciones que, bueno, sería para tenerlas en el punto de mira. Por lo tanto, recomiendo encarecidamente que todo aquel que quiera solicitar un máster o esté interesado en el máster, que acuda a esos enlaces que se les ha facilitado porque son los oficiales.
Buenísima recomendación, realmente. Que es un y poco no lo soy que... experta en eso, es lo que he oído, pero ahora me acordé. Dije, bueno, como bien dice, estamos charlando. Bueno, pues os voy a comentar esto. Si queréis hacerlo, lo primero, centraros en que el máster sea oficial. O sea, bueno, que esté reconocida, porque hay másters que no son los oficiales, se llaman propios, ¿no? Pero tienen otra garantía. No es esto que lo que acabo de hablar. Jordi, ¿quieres completar algo sobre esto? Sí, muchas gracias, Maribel. Y sí, puntualizando la magnífica respuesta de mi compañera Soledad, efectivamente hay másteres que no son oficiales, que son másteres propios de centros universitarios privados o instituciones privadas y realmente no ofrecen garantías y como son másteres propios y no tienen reconocimiento oficial, pues pueden llevar a la confusión o al engaño. Entonces, recomiendo que para hacer un máster oficial, si en el caso que sea habilitante, pues que tengan la certeza de encontrarlo o de acceder a los servicios de asesoramiento nuestros, por ejemplo, o de la consejería en su caso, donde les damos la oportuna información con los títulos que pueden estudiar que sean oficiales y eso los encontrarán los enlaces que también he suministrado en mi presentación, que la tendréis a vuestra disposición, claro. Pues de momento no hay más preguntas. Ah, sí, sí, justo hay una pregunta. Dice, a ver, Marta. Si es un máster de créditos de 60 ECTS, ¿puede ser oficial o debe ser de más ECTS? Sí, el hecho de que sea de 60 créditos no quiere decir que no sea oficial. Cualquier máster puede ser propio o oficial independientemente de los créditos que contenga. Hay la mayoría de los másteres, una gran mayoría de los másteres que se ofrecen actualmente son oficiales y son de 60 créditos, efectivamente. De acuerdo, pues parece que no hay más preguntas. Creo que todos hemos aprendido muchísimo. A mí particularmente me ha resultado absolutamente útil porque nosotros en el Instituto Cervantes a veces también recibimos algunas consultas que no somos los expertos para responder, pero yo creo que esto también nos sitúa un poco en dónde estamos y sobre todo a quién tenemos que enviarles para que les dé la información oportuna. Así que muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer contar con vosotros. Y yo quiero hacer una última pregunta. Estoy arrimando el ascua a mi sardina. Trabajo en el Instituto Cervantes y ya sabéis a qué nos dedicamos, ¿no? A promover y difundir la lengua y la cultura en español. Así que una de las cuestiones, creo que la han hecho muchos y vosotros habéis contestado como debíais, que era cada universidad decide. Pero si tuviéramos que recomendar para como preparación previa para los estudiantes, tanto los que quieren terminan el bachillerato y quieren hacer un grado en España o un máster, ¿qué nivel de idioma, si tenéis alguna idea, es más o menos el recomendable o si existe alguna directriz general que sepáis en general? Esto es lo que suele suceder. Bueno, yo comento, si quieres, que nosotros en la acción educativa en el exterior, nuestros alumnos, dice la ley que tienen que tener un nivel de B2 cuando terminen los estudios de bachillerato. Claro, bachillerato, acceso a la universidad. O sea que mínimo B2. Muchísimas gracias. Yo creo que es una aclaración la ley dice importante. Eso. Muchas gracias. Realmente. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, vamos a hacer un descanso para tomarnos un cafetito. Sobre todo los ponentes, vosotros que los habéis merecido, y tal y como está previsto, vamos a volver otra vez a las 10:30 con la siguiente presentación. ¿Os parece? Muchísimas gracias. Bueno, ahora va a ser un poco complicado que todos nos pongamos a abrir nuestros audios, etcétera, 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 pero un grandísimo, grandísimo aplauso para vosotros, aunque sea muchas bueno, gracias. Sí, muchas sí que gracias. Se oiga. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.